Conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder. Segunda temporada en YouTube. Los libros que cambiaron mi vida. José Bobadilla Campus Virtual. Suscríbete. Y yo era ese tipo de pobre, sin esperanza, triste, con mi vida arruinada. Yo no vibraba con nada, solamente sobrevivía con el sueldo que me pagaba. ¿No les parece eso triste? Eso es muy triste. Eso es muy triste, un ser humano que no vibre, que no sea feliz, que no sea pleno. Eso es muy triste. ¿Conocen gente así? Hay montones de gente así. Por eso somos exitosos, porque ayudamos. Esa es la ayuda. Un día un pastor me dijo, quiero que te unas a mi iglesia para que aportes. Le dije, no, yo vivo ayudando todo el tiempo. Ese es el diezmo que yo doy. Nosotros vivimos dando el diezmo todo el día cuando ayudamos a seres humanos a que sean más felices, a que enfoquen su vida. ¿Cómo me ayudaron a mí? Pues el angelito ese buscó a Gustavo y le dijo, hay que contarle el plan. ¡Fum! Salí un día a la esquina, lo vi pasando, iba bonito. Iba vestidito así, él camina así como un lorito, así. Entonces, iba pasando ahí y le dije, me dijo, hola, te estaba buscando. Yo dije, ¿para qué? Me dijo, te quiero contar algo. ¿Y de qué se trata? Y me dijo, no, tengo que reunirme en privado contigo. Le dije, listo, mañana a las 9 lo espero en la oficina. Me caía bien, lo había visto en la época del decano, cuando me contaron la primera vez el plan. Yo lo vi en una reunión de 500 personas y ahora solamente estaba él. Joder, la chingada, ¿sí se dan cuenta? Ahora solo estaba él. Y fue a las 9 de la mañana y me dijo, el negocio es así. Y yo dije, ¿qué negocio es? Y me dijo, es lo de Amway. Yo, ¡ah! ¡Otra vez! ¡No, marica! ¡Eso ya me lo han mandado varias veces! ¡Eso ya me lo... ¡No! Porque la chica en Barcelona, cuando yo fui a meterme, miren el aprendizaje, cuando yo fui a meterme en Barcelona, la chica me pasó un catálogo. Y entonces yo me senté en una sillita ahí, puse el catálogo, yo veía champú, crema de dientes, desodorantes, jabones, limpiavidrios. Y yo decía, es increíble. Yo, estudiante de doctorado, abogado, psicólogo, columnista de prensa. Es increíble. No me gusta nada. Y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. ¡Qué bajo he caído! Por eso no entré. ¿Sí se dan cuenta? Por eso no entré. Por eso yo jamás le muestro a un prospecto el catálogo. Jamás. Eso lo aprendí cuando yo me rapé. Porque cuando le pones muy enfrente el jabón a la gente, se le nublan los ojos. Yo nunca entré por eso. Y entonces ahora Gustavo me dijo otra vez, ¡es Amway! Yo, ¡qué rayos con Amway! ¡Yo no he visto eso! Me dijo, no, tú no has entendido. ¿Cómo así? No, tú no has entendido. ¿Quién ha entendido? Le dije yo. Y me dijo, Amway es un programa educativo que está regado en el mundo. Tiene más de 5.000 entrenadores que se llaman diamantes. Son gente que se dedica a ayudar a otros a ser libres. Son súper exitosos y son brillantes. Y si tú comprendieras eso y tú te haces diamante, te llevan por todo el mundo a ayudar a otros, a enseñar. Enseñanza para todos. ¿Por qué él hizo eso? Ay, porque se había vuelto profesional en esos 8 años. Él había leído un libro que se llamaba Cómo ganar amigos e influir sobre otros. Y el libro dice, jamás le hables a otro de lo que tú quieres. Tienes que hablarle de lo que él quiere.